bienvenidos a este nuevo video. En este video estaré realizando unas uñas en punta estileto color dorado con blanco. En este diseño estaré utilizando mi pincel del número 12, que como pueden ver es un pincel que yo decoré. Y si no han mirado el video, les estaré dejando el enlace en la cajita de descripciones. Aquí voy a comenzar con mi primer uña y estaré utilizando las formas para esculturas de Organic. Estas son las más grandes, son las New Perfect Form. Y como ya lo había mencionado, estas uñas van a ser en forma estileto y el largo va a ser el total de la forma, va a ser un número 11, número 12. Estaré aplicando un acrílico blanco traslúcido, un acrílico cristal y un acrílico con glitters dorados, tratando de aplicar las tres perlitas haciendo como un tipo marmoleado. Y le estaré dando forma solamente como a toquecitos para tratar de que no se incorporen todos los acrílicos y me dé como ese efecto como veteado, marmoleado más o menos. Y el acrílico blanco traslúcido que estoy utilizando es una mezcla que yo hice. Utilicé una mezcla de blanco por tres mezclas de acrílico cristal. Y la forma en la que lo voy aplicando es que utilizo mi pincel bien húmedo y voy agarrando un poquito de todos los acrílicos que tengo para que a la hora de aplicar pues me quede como ese efecto como veteado. Y voy tomando poquito producto de todo para que a la hora de aplicar pues sea un poquito más fácil. Y de esta manera yo realizo el marmoleado con acrílico. Existen muchísimas formas diferentes de realizar un marmoleado. Así es que bueno, ustedes buscarán y se quedarán con la que más les acomode. Para la siguiente uña estaré utilizando un acrílico de AC Flow que se llama Cocktail Time o algo así. Es un acrílico súper bonito, como pueden ver es como traslúcido con unos destellitos muy bonitos. Y en lo personal este acrílico es de mis favoritos porque es como bien combinable, queda con todos los colores. Así es que si lo pueden conseguir se lo súper recomiendo. Yo lo compré en una tienda de asiáticos, así es que bueno, si tienen alguna tienda de donde vendan cositas de uñas, tal vez lo pueden encontrar ahí. Esta marca es de las que más venden aquí en Estados Unidos, en las tiendas donde venden cosas para uñas, así es que tal vez lo puedan encontrar con facilidad. Y para las chicas de otros países, estaré buscando algún enlace y se los estaré dejando en la cajita de descripciones. Y en esta uña traté de hacer el marmoleado como en la primera, pero en esta agregué pedacitos de hoja de oro que voy a encapsular con acrílico. Esta parte no se alcanzó a grabar completa porque se me descargó la cámara, así es que me disculpo por eso. Y ahora para el limado estaré utilizando mi pulidora decorada de Valentino y una punta carbide de filo medio. Sigo con la decoración y esta es la resina que voy a estar utilizando. Esta resina yo la utilizo para pegar tips y para pegar cristales. Sale buenísima, se la super recomiendo. En esta parte con un pincel liner
voy a aplicar gel de construcción y voy a estar aplicando balines de diferentes tamaños, como pueden ver. Voy a tratar de que los balines queden bien cubiertos por el gel de construcción, porque los balines suelen despintarse bastante fácil, así es que bueno, el gel de construcción encima les va a dar como un poquito más de resistencia y que no se despinten tan fácil. Voy a aplicar balines hacia los lados y, como pueden ver, primero estoy aplicando una pequeña línea de gel de construcción y estaré pegando balines del más grande al más pequeño. Hice lo mismo del lado contrario y entre cada aplicación de balines los meto a curar en la lámpara por un minuto, porque si los dejo así, pues los balines son como que bastante fácil de moverse y como que sí es un trabajo un poquito tedioso. Así es que bueno, si les gustaría como recrear algún diseño así con balines o ya sea cualquier otro diseño, pero si van a trabajar con balines, les recomiendo que utilicen gel de construcción o pegamento en gel, ya que al ser materiales como un poquito viscosos, un poquito pesados, pues como que les da tiempo de ir dando forma a los balines sin que se muevan tanto. Y si están pensando en utilizar brillo final para dar forma a los balines, pues déjenme decirles que es bastante difícil. No es muy recomendable porque los balines se mueven con mucha facilidad y bueno, como pueden ver, son bastantes balines. Les recomiendo que se compren pegamento en gel o un gel de construcción si es que no quieren batallar mucho. Después de la aplicación de toda la decoración, ahora sí procedo a aplicar mi brillo final. Y este es el resultado, chicas. La verdad, la decoración quedó muy bonita, pero al llevar balines como que sí hace un poquito más elaborado el trabajo y más tedioso. Pero creo que valió la pena y el color de los cristales está hermosísimo, no me dejarán mentir. Y bueno, pues si les gustó este video, les invito a que le den dedito arriba. Y si no están suscritas, las invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, ya que estaré subiendo 2 videos a la semana. Les estaré dejando mis redes sociales en la cajita de descripciones y también les estaré dejando la información de dónde pueden conseguir Swarovski. Eso es todo por este video. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.